Y estamos de vuelta para seguir disfrutando de este partido, la final del Upper Bracket entre G2 Gozen y Navi Celestials, en el que por ahora G2 Gozen está venciendo por 1-0 tras ganar en el mapa de Haven, que era la elección del equipo de Navi. Es el momento de viajar hasta Pearl, el último mapa introducido en el map pool de Valorant. Veremos si hoy Juliano está igual de juguetona que el otro día con Reina. Tainim. Así es, un mapa de Pearl que juegan de perlas. Pues nada, a ver qué tal, ¿no? Con qué nos sorprenden las chicas de G2 Gozen, que yo el otro día ya lo hicieron con esta Reina de Juliano que ya venimos comentando. Y es que poco más que añadir, ¿no? Porque realmente yo creo que ha sido de los pocos equipos que creo que se han atrevido con este mapa. Y además lo jugaron contra Gildex, ¿no? Que en principio es ese equipo que está destinado también a hacer un segundo puesto, aunque veremos también si Navi Celestia se lo permite. Así que lo sacaron contra ellas y sin cortarse ni tres, así que veremos. Han decidido apostar en esta final del Upper y la verdad que está siendo bastante emocionante, porque por lo menos el primer mapa ha habido un momento que estaba para cualquiera de los dos. Lo que pasa es que ahora ya con ese 1-0 en el marcador sí que es verdad que estamos hablando un poquito ahí off record, que quizás puede ser el 2-0 a favor porque es su mapa de G2. Podría y ser. Bastante fuertes. Podría ser y sobre el papel debería ser, ¿no? Aquí estamos viendo a nuestro ladito las estadísticas de Juliano. Qué bestia. Primer, intuyo que son las estadísticas del primer mapa. Y la verdad, ha ido un poco volando, ¿no? Nuestra coleguita Juliano ha ido un poco volando en el mapa de Haven. La verdad es que sí, si te digo, hay una cosa que me gusta bastante de G2 Gozen. Uy, tenemos agentes. Ay, es esa. Mira, tenemos ahí los agentes justamente. Y yo creo que van a jugar exactamente lo mismo, ¿no? La composición que ya jugaron sí. el otro día. Sí. Porque si no estoy mal, van a jugar con Astra, que ahí está, con Chamber, Fade, Reina y la 6, ¿no? Exactamente la misma que el otro día. Y a ver con lo que van a jugar Navi Celestials. Pues un poco lo mismo, solo que van a cambiar la Astra. No, la Astra también la juegan. Van a llevar dos controladores en vez doble, de dos. Sí. Doble sí. Controlador y doble iniciador. Y doble iniciador. Ahí está. Es un poco... Yo creo que lo que sí que se está jugando más estándar, ¿no? Podríamos decir. O sea, en sí. El mapa dos iniciadores, dos controladores y un duelista o centinela, ¿no? Es lo que he estado yo un poco viendo por estadísticas. Y bueno, a ver qué tal les funciona. La verdad que incluir esta reina, que en principio con tanto ángulo por ahí, con esa cegadora, pues yo creo que puede hacer bastante daño. Y además resaltar también que es uno de los agentes que necesitan menos orbes del juego, porque si no me tira mal mi memoria, creo que solamente hay tres que necesitan seis. No sé si un poco también por lo nerfeados que están o por lo poco que se juegan, que son Phoenix, Reina y Cypher, pero Cypher lo acabamos de ver en el mapa anterior y lo han jugado a las mil maravillas y les ha funcionado en el mapa de Haven. Así que, sí. Juliano, con las kills y las open skills que se suele hacer en los mapas, es que puede ir con la ulti volando cada dos o tres rondas prácticamente. Sí, la cosa, ¿no? El inconveniente que tiene la definitiva de Reina, la Emperatriz en este caso, es que es una ulti en la que solo tú puedes sacarle un provecho individual, ¿no? Te hace disparar más rápido, te hace curarte y moverte invisible cuantas veces quieras mientras la tengas activa. Bueno, no es como, por ejemplo, el Rolling Thunder de Breach, por ejemplo, que tú lo tiras y todo el mundo puede matar. O con la ulti de Brimstone, que tú puedes tirarla para zonear y que otros compañeros puedan sacar la kill. Veremos, ¿no? Cómo va Juliano el día de hoy con esta reina. Lo que sabemos es que ya ha arrancado este mapa de Pearl desde la defensa que lo hace G2 Gozen. Atacando, lo intentará Navi Celestials. Veremos si obtiene mejores resultados de los que ha obtenido en el mapa de Heaven, donde tan solo ha obtenido tres ronditas atacando. A tres puntos de vida que dejan a Sepia. Marcadita para empaquetar y llevarse el mercado. Doble para G2, otra doble para River, que deja la ronda en un 3-3 con la Spike dropeada. Tiene que recogerla para plantar. Activa la cortina, se reposiciona G2 Gozen. Buen pozo gravitatorio, se quiere reposicionar Navi. A ver cómo lo hacen. Se abre Mary, saca una. Próxima que refraguea, pero Juliano muy atenta, saca la kill sobre Próxima y Gia, que se queda en un 1-2, en una situación muy complicada porque la Spike mira dónde ha caído. Tainim. Sí, es que ha intentado ahí ejecutar el plante Sephia y la verdad es que la han bombardeado, a balas ahí con ese wallbang. Precisamente yo creo que era Juliano que estaba desde la zona posicionada perfectamente, y aquí en la apertura pues esa última kill la va a poner Glance y al final pues cierran esta primera ronda
de pistolas de nuevo. Vuelve a ganar la Genesis Sí. Bowser desde la defensa, ¿no? Como en el mapa anterior de Heaven. La verdad que lo han jugado muy bien. Sí que la entrada al punto fue muy rápida, con esa cortina ahí de Viper perfecta para denegar la visión. Y luego aquí tomaban muy bien esta zona y hacían esas dos kills perfectas, pero luego también con el rebraqueo llegó perfectamente una de las últimas componentes, Mari. Así que a las mil maravillas, una rondita bastante fácil. Y es importante, ¿no? Sacar esta primera desde la defensa, siendo un mapa de ataque, ya te asegura un poquito esta segunda ronda a favor. En principio sería. Ahora sí que van a querer hacer un poquito de contacto o de tanteo por la zona del medio, que yo creo que en este mapa lo es todo para poder colarte hacia un lado o hacia el otro del mapa. Trata de dominar esa zona. Navi Celestial, si próxima a golpe de Frenzy, acaba con la vida de Emery. Open kill que consigue firmar aquí Navi Celestials. Aprovecho este momento para, ya que estamos ante una hipotética ronda meramente transitoria, o eso debería ser, responder a Koba Coelho en el chat que pregunta en qué fase del torneo estamos. Esto es la final del Upper Bracket. La ganadora del partido se clasifica para la gran final del día de mañana. La perdedora va a tener que jugar después de este partido contra Guildex para la plaza en la final de mañana. Simplemente esto como dato, por si hay alguien que se quiere ubicar un poquito en la zona del torneo, pues que lo sepa. Llega ya la entrada de Navi Celestials en el punto de aguantando desde el Pitland. Acá con la vida de River, quien era doble, pero próxima otra vez con la Frenzy. Acá con su vida, podrían recoger la Spectre. Está marcada Sepia, saca la kill. Petra quiere la doble, la firma finalmente Mimi. Es un 3 para 2. La Spectre plantada al retake que está jugando G2 Gozen y Rita, que viene por la espalda con la Classic. Cuidado, que puede hacer mucho daño aquí. Rita la cantadora está esperando, no es spoteada ya que cae a manos de Juliano, que se torna, saca la doble Juliano. 2 a 0, que sube al marcador. Y qué buena cobertura, ¿eh? Le ha hecho ahí Juliano realmente a Petra porque estaba total y absolutamente vendida defusando la Spike. Y primero un ángulo, después el otro, y se lleva esas dos bajas ahí perfectamente con la Bulldog. Me gustó porque hicieron una incursión en la parte del medio, se llevaron esa open kill, luego hicieron la entrada al punto de A. Lo único que no me gustó es ese avance, ¿no? Por parte de River con el Chamber muy solo y era Glance la que estaba holdeando ahí precisamente el punto y se acabó llevando esa kill. Es verdad que luego consiguieron hacerle refrag a Próxima se llevó esa kill, pero es verdad que la dejó ya también muy tocada. Entonces en un 2 versus 1 consiguió matar a una y luego dejar muy tocada a otro y ahí ya les empezó a complicar la ronda bastante a Navi Celestials. Cuidado con estas cosas porque los piqueos, las aperturas deberían de hacerse un poquito más en conjunto y ahí yo creo que se les fue meramente por esto. Veremos ahora la siguiente ya cómo la plantean porque aquí ya sí tienen la full compra, sacaron alguna arma en la anterior con lo cual es una bonus un poco debilitada, ¿no? Por parte de G2, así que a ver si pueden rascar aquí algún arma porque en principio debería de ser el 2-1 en el marcador para Navi Celestials. Eso debería, ¿no? El muro de arte que ya ha quedado derretido. Lo ha fundido Sepia a golpe de Vandal. Navi Celestials que parece que quiere rotar para terminar en el punto de B donde está Mimi. Headhunter en mano, encargada de defender. Va a llegar en el apoyo más cercano Sepia. Ay, perdón, Sepia, no, sí. Petra. Y Mimi que le pega tremenda mocha a River para abrir la lata. 5 para 4. Sin con la idea de querer entrar en ese punto de B. Deniegan el Headhunter a Mimi. Tiene que retroceder y con ello pueden facilitar así la entrada de Navi. Sí, y qué bueno, qué rápido también ha estado Mimi. Se ha llevado esa open kill y luego también rompía ese cuchillito. Perfecto ahí. Saben un poco la lectura también de los puntos donde lo van a lanzar. Y nada, deniega ahí un poquito pues Uy, esa Juliano. info. Así que, bueno, van a ejecutar. Espérate, ¿Cómo? espérate, que ¿Están están tirando el defusando? defuse, lo están tirando. Sí. El mole ¡Oh! es una mierda y defusa del tirón al Pero. G2. Va a ser bonus en el chat de G2Gozen. Petra que acaba también con la vida de Gia. 3 a 0. Les han defusado la Spike en los morros y las referencias que tenían de Molly y vainas raras no han servido para nada. Pero. No acabo de entender esto. ¿Qué pasó ahí? O sea, o juegas con los lineups o el punto donde estaba plantado era un poco malo, ¿no? Realmente, porque no tenías visión para la que hiciera el defuse. Entonces, no sé, ha sido un poco confuso esta ronda y lo que podía haber sido un 2 para 1, o sea, un 2 a 1 en el marcador, al final, pues es un 3-0 para G2 Gozen desde el lado defensor.
Y bueno, creo que se viene un poco forzada porque están jugando con manas, pero prácticamente tres de ellas con el escudo pequeño y sin tener alguna de las habilidades, ¿no? Así que bueno, cuidado con estas cosas porque como entres en esta dinámica de nuevo de ir perdiendo rondas y forzándolas, pues te puede pasar bastante factura de cara a las siguientes rondas y podemos volver a ver Ay. prácticamente un 5-0 Ay, en la ay, siguiente. ay, 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 Nada, ay, nada, esto ay, es todo. Juliano, que acaba con Gia, que era la portadora de la Madre Spike. Problemas. Problemas ahora para el conjunto de Na'Vi. Pozo gravitatorio, lo tienen que pushear. Mary que pilla la espalda, acaba con River. Consigue la info. Sefia que saca la kill sobre Juliano, pero Glance muy atenta hace el refrag. La jugadora rusa que sigue aguantando desde la zona del lobby. Mary que sigue aguantando desde Arte. mía. Apertura, le pega tremenda mucha. Aproxima a la que le dicen que hasta la próxima ronda. Sola Rita, 1 para 4. Imposible para Rita, que se va a tratar de hacer un claqué. La Rita la canta ahora. Saca la primera, lanza el tormento, lo destruyen, saca la doble. ¡Ojo! Petra que la cierra. 4 a 0 en el marcador. G2Owsen está arrollando a Na'Vi. Sí, de nuevo, pues una vez más, ¿no? Intentando hacer esa forzada que le sale mal. Estamos viendo un poquito lo mismo, repitiéndose que en el mapa anterior y aquí viene la pausa, entiendo, que por parte de Na'Vi. Sino que nos lo digan, pero sí, la verdad que perder la Spike en esa zona tan atrasada, ¿no? Prácticamente del respawn y luego Mary haciendo unas aperturas buenísimas ahí. Rita al final consiguió poner alguna kill antes de morir, pero no ha sido suficiente. Han quitado algunas armas, pero como ya llevan cuatro rondas seguidas, pues la verdad que económicamente de momento G2 Gozen está bastante bien y ahora fíjate, es que están entrando. Es verdad que también tienen ultis, Na'Vi Celestials, y están de hecho cerquita de tener casi prácticamente las 5. Quizá están hablando en este punto, no esta ronda, porque no creo, no deberían forzarla, aunque tienen dos de ellas 5.000 y 6.000 créditos. Pero pueden plantear algo quizá con esas ultis de cara por lo menos a poner el 4-1 en el marcador, porque si no ya un 5-0 forzando, ya la siguiente sí que estarías bastante, bastante en serios problemas, ¿no? Aún así creo que tienen también muy buenas ultis para defenderse G2 Gozen. Juliano por ahí como una bestia y luego la para hacer el retake, la ulti de Petra, ¿no? Con ese ocaso, incluso tienen el res, que eso es un punto también a favor para Sí. G2 Gozen, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, la composición de Na'Vi. Pues la ronda que va a dar comienzo. Y Na'Vi que está, parece que quiere hacer una entrada en el punto de A, donde se van a encontrar de buenas a primeras con el murito, el orbe de barrera, así se llama en el juego, el muro de Sage. Lanza el orbe de ralentización Mary, ganando tiempo. El tormento es una maravilla. Spotea cuatro jugadoras. Quieren entrar con la Poplash, que es buena. Está Glance cegada. Sefia que acaba con ella. Es un 5 para 4. Ventaja para el conjunto atacante. Juliano que sigue aguantando desde el backside, esperando el apoyo de sus compañeras. Spike plantada al retake, que va a tener que jugar G2. Ahí el res disponible. Veremos si tira de él G2. Llega el ocaso. Tiene que retroceder ahora mismo el conjunto de Na'Vi. Tira el defuse de nuevo Mary. Están ensordecidas. No escuchan nada. El apoyo que es buena. Petra que saca dos. Quiere la tercera. Triple para Ay, Petra. Tumba a Dios. Sefia que estaba con el robotito activado. Juliano que acaba con próxima. Viene por la espalda River. Acaba con la primera. Es su mano a mano entre Juliano y River. Viene corriendo Juliano. Cierra finalmente River. Ronda que sube en el marcador de Na'Vi Celestials. Anota la primera. Wow, han gastado muchísimos recursos, ambas jugadoras, ambos equipos, pero al final yo creo que el ejecute en la zona de A, así de esta manera tan agresivo, no lo habían probado hasta el momento. Rompían muy rápidamente este orbe que tú comentabas, orbe barrera, efectivamente, ya no, al final nos acostumbramos a llamarle murito, ¿no? De la Sage. Y luego pues aquí yo creo que estuvo más acertada, ¿no? River con esa última baja, pero perfectamente podría haber estado para cualquiera la ronda. CM de anular creo que gastaron, ocaso también por parte Sí. de las chicas de G2, así que bastantes recursos y al final se acaba decantando y era lo que necesitaba, ¿no? El poner el 1 en el marcador a favor de Na'Vi. Quedan medio ahora. Es una ronda ahora eco por parte de G2Gozen. Juliano con la Sheriff ha sacado la primera. River con el Tour de Force que hay que responder. Se queda 16 puntos de vida. El lanzan el apresar. Está marcada, está encerrada. A ver si le acaban devorando. Sefia que se defiende desde el lobby. Saca una doble para proteger a su compañera. 4 para 2. Ronda que va a ser meramente transitoria para Na'Vi Celestials. Van a anotar la segunda. Mímica y a manos de su homónimo. Sola Glance. 1 para 4. Va a ser la segunda para Na'Vi. Sí, habían empezado muy bien, ¿no? Con esa open kill ahí. Uff,
casi, ¿eh? Glance tenía también el crosshair ahí perfecto, pero se fallaron ambas balas y por lo menos va a rescatar esa Vandal y veremos aquí la apertura qué tal. Creo que no se la espera y se las... Sí. Gia acaba cerrando esta rondita. Creo que también gastaron ocaso, ¿no? Por parte de las chicas de Navi Celestials ahí en esa zona de medio y están haciéndolo bastante, lo de dejar atrasada la Spike y cuidado con estas cosas porque, bueno, porque era una ronda económica por parte de G2, pero ya vimos como en una de ellas les comía toda la espalda, ¿no? Precisamente Juliano con esta reina. Y bueno, por lo menos ponen esa primera ronda que fue muy importante en ese punto de A consiguiendo el plante. Y bueno, esta ronda transitoria también acaban consiguiéndola. Ahora veremos el full buy por parte de los dos equipos con tres ultis muy potentes, ¿no? A favor de G2, que creo que las timean también bastante bien, ¿no? Las están guardando para momento clave, momento decisivo, que quizá podría ser esta ronda para subir el 5-2 en el marcador. Ya veremos cómo lo hacen, si se ven en problemas. Y bueno, vemos esa primera operator también en manos de Mimi, a ver qué tal funciona. Legshot. A Gia la ha dejado a un punto de vida. Mary aguantaba desde detrás de la cajita. Sepia que revisaba acá con Mary. 5 para 4. Ventaja numérica para Navi. Que quiere anotar aquí la tercera y tiene el pozo de la víbora como clara win condition. Sí, y además ha muerto precisamente Mary, que es la que no quieres que muera, ¿no? Y no van a tener el res disponible, con lo cual inferioridad numérica en esta ronda, aún así... Rita, pues esperando, ¿no? Esperando ahí en esa zona de A, intentando hacer también asomar, porque está con esa operator holdeando el punto Mimi, pero parece que van a ir transicionando muy poco a poco hasta la zona de B, porque de hecho, bueno, ¿no? Van a dejar holdeando, lurkeando ahí a River con este 30 seconds left. Con este chamber y luego van a ir a la zona de A. Yo creo que han jugado un poquito al despiste. Pero Mimi no lo ha tragado, ¿eh? No ha tragado Mimi. Pega la primera bala, remata Rita. 4 para 4, CMD anular, fragmento al backside. Mimi obligada a retroceder, pozo de la víbora. Plante realizado al retake. Va a jugar G2Ghost en Juliano, que acaba con la vía de Gia. Podría activar aquí la emperatriz, la buena de Juliano. A ver si se meten en el pozo la víbora en este 4 para 3. Sepia que retrocede, también lo hace de próxima. Quieren jugar con el tiempo y esperar a que sea su compañero, que sea River, la que pille la espalda. Próxima que sigue aguantando. Toca la Spike Juliano, a modo de fake. Apertura Petra, acaba con Sepia. Otra para próxima, que acaba con Glan. Sigue aguantando. Próxima llega River ahora por la espalda. Acaba con la vida de Mimi, que era la segunda. Pero Juliano, que acaba con ella, se queda sola. Próxima, lanza el veneno, le lanzan el tormento, lo acaba destruyendo. Se tiene que abrir Petra. La Spike que todavía no ha sido defusada. Apertura próxima, acaba con la vida de Petra. Se queda sola Juliano, mano a mano. Toca a Spike Juliano, pero el tiempo corre en su contra. Se abre próxima. Cierra la turca, triple para ella y tercera ronda para Navi. Qué bien lo han jugado, en esta ronda las chicas de Navi Celestials. La verdad que gastando de nuevo bastantes recursos, pero nada, la ulti, ese pozo de la víbora fue perfecto. Finalmente sí que hicieron la transición al punto de A cuando parecía en un momento que iban a ir a B, dejaron al chamber. Pero bueno, creo que Mimi no ha estado del todo acertada, ¿no? Con esa operator en punto. Y al final luego se reposicionaba muy bien, le caía el pozo de la víbora, pero cogió el ángulo perfecto y acabó justamente con las dos últimas jugadoras de G2 Ghosts en ese duelo de 2 versus 1. Así que a las mil maravillas próxima con esta Viper y nada, recortando distancias. Está pasando un poquito lo mismo que en la anterior partida, pero en la segunda parte de ese mapa de Heaven, porque lo que fue la defensa fue bastante férrea, ¿no? Por parte de G2. Heaven en el inicio, y este es su mapa. Lo que me sorprende es que no les esté saliendo mejor. De momento, la primera que la enchufaba el operator próxima. Ha gastado el Rex para nada, Mary. Doble gratuita para Sepia. 4 para 2. Ronda vista para sentencia, salvo que Mimi con el Tour de Force diga lo contrario. Falla una bala. A priori fácil, Mimi. Gia que acaba con Glance que quería dar la vuelta. Se queda sola. Mimi, 1 para 4. Cierra próxima. Ronda sencilla para Navi, que pone el empate en el marcador. Oye, y Navi, que no le hemos visto jugar todavía ningún Pearl. Y lo están haciendo muy, muy bien. Es verdad que es un mapa que favorece un poquito más al ataque, pero las estoy viendo bastante, bastante perdidas, ¿no? A las chicas de G2. Es cierto que era una ronda eco, pero fíjate aquí este fallo. Si no viene la pausa táctica, yo creo que sería necesaria porque han gastado este recurso tan importante en una ronda eco en la que encima no ha servido para nada y se llevó esas dos bajas de manera muy fácil. Y luego también por la parte de medio, Glance despistada, sin mirar el ángulo que tocaba y se llevaban esa baja muy fácil. Las estoy viendo un poco
perdidas, en este mapa, por lo menos esta ronda. Vamos con esta ronda que ahora ya sí que empieza a ser importante para G2 Ocean, de nuevo full para ellas y Juliano que saca la open kill. Acaba con la vida de River, 5 para 4. Mimi strongholdeando en el punto de A con el scope puesto del Operator. 3 jugadoras para defender en B. Ameri que la dejan en solitario para jugar en la zona trasera de la zona central. De momento se mantiene este 5 para 4. Importante ahora lo que haga próxima. Sí, y la verdad que se han jugado una triple agresiva, ¿no? 3 componentes ahí de G2 para comer pues ese chamber que al final se queda lurkeando y se llevan esa kill en la zona de B. Ahora presiona a Juliano la parte del medio y se lleva también esa baja. Veremos cómo lo quieren jugar porque acaban de gastar para ejecutar el plant en la zona de A esa ultimate, ¿no? Esa separación cósmica de A. Ojo, Mary pushea separación cósmica y saca la kill sobre Renita. Se defendía Sepia, pero ¡Mary! ¡Dios! ¡Triple para Mary! ¡Cómo se ha girado! ¡Cómo se ha tornado! Para acabar con las 3 jugadoras de Navi Celestial y firmar la quinta para G2Ocean. Además, de forma flawless, de nuevo ventaja para las samuráis. Pues mira, antes digo que estaban perdidas y antes la verdad que han hecho un cambio de ritmo total, ¿no? Yo creo que han sorprendido aquí en este inicio. Pillaron, de hecho, a River con la Operator en la mano, después de poner ese rendezvous, ¿no? Y luego, pues, esta kill también fue muy importante. Juliano gastaron esa separación cósmica, la presionaron muy bien, y luego lo de Emery ha sido espectacular. Una, otra y otra más. Distintos ángulos, moviendo ahí muy bien el crosshair placement y llevándose esas 3 bajas. Se quedaba una bala, ¿eh? Solo con la banda. Y suficiente, ¿no? Un cargador para llevarse esas 3 jugadoras de Navi, ahora un poquito más sólidas y yo creo que han jugado una ronda un poquito más agresiva y sorprendiendo al equipo rival. Y ahora cuidado porque hacen un poco lo mismo y se llevan a Petra, ¿eh? Sí, Petra que ha caído en combate, es un 5 para 4 ventaja para Navi, que además aprovecha para dejar a Sepia colada en el link de B. Y ojo, Juliano, que pilla la espalda, pilla la primera, quiere la segunda, mantiene la ráfaga, acaba de retrocediendo. Mímica acá con Sepia, es un 3 para 3. Juliano que sigue presionando la espalda. Acá con próxima mirada lasciva, quiere hacer la apertura, está encerrada Rita. Igualmente Rita, que se lleva la cabeza de Juliano por delante, 2 para 2. Lo ha dejado 8 puntos de vida, estaba 8 puntos de vida y aún así Rita ha sido capaz, ¿no? De llevarse esa kill sobre Juliano y nada, un poco haciendo lo mismo. Esa open kill en vez de en el punto de B, en esta ocasión en el de A, y luego jugando muy agresivo, comiendo la espalda. Pero al final, bueno, en esta zona del medio ha habido bastante intercambio por parte de los dos equipos de balas. Y eso sí, es verdad que es un 2 para 2, pero casi 2 para 1 sí. Y un cuartito, diría y yo. Espérate, y espérate porque Rita va a ir a plantar la Spike y se puede encontrar con Mimi metiendo la mira desde Underground. 13 segundos, llega el plante revisando las esquinas, está colada, han visto el cañón del arma de River, pero están marcadas con el ocaso, tiene la info ahora mismo Navi Celestials, llega la apertura, es Reita quien acaba con la vida de Mary, se queda sola Mimi, 1 para 2, lo tiene muy difícil ahora la jugadora de G2, hace la apertura River, remata Navi Celestials, que pone el empate en el marcador 5 a 5. Uf, la verdad que lo de Rita ha sido increíble, ¿eh? O sea, estando a 8 puntos de vida, vendidísima en la zona del medio, Juliano tirando esa cegadora y al final se llevaba esa kill, ha sido muy clave. Luego, a falta de 14 segundos prácticamente, teniendo ya la info, Navi, o sea, G2 Ghosts han conseguido plantar y luego llevarse esas 2 kills, es verdad. Que lo fue todo, ¿no? Ahí ese, precisamente ese ocaso, ¿no? Por parte de Rita fue perfecto, ¿no? Y al final, pues 5 a 5 en el marcador, ¿eh? Navi todavía está muy enchufado en este mapa, recortando distancias y ojito, ¿eh? Porque si se van al 6-6, al final va a estar igualadísimo, ¿eh? La cosa en este mapa de nuevo, que sí que esperábamos que estuviera quizá un poquito más decantado, ¿no? A favor de G2 Ghosts. Sí, también es verdad que el otro día donde G2 consiguió esa racha de rondas a favor fue desde el ataque. En defensa prácticamente no las vimos jugar porque se fueron al cambio de lado con un 11-1 o un 10-2 o algo así. Es verdad, sí. Por lo tanto, no teníamos muchas muestras de la defensa de G2. Las tenemos desde el ataque. Así que en defensa ya podemos decir que ha hecho un buen trabajo G2Ocean, anotando 5 de las 10 rondas que se han jugado y todavía con 2 por disputarse. En esta
Están contra las cuerdas ahora mismo. 4-3. Mary, que quiere ejercer presión ahora desde la zona central, puede pillar a Sepia desprevenida. Se ha colado Sepia, que también quiere hacer travesuras en la espalda de las jugadoras de G2. Muy separadas ellas. Rita plantando en el punto de B. Va a ser el momento de Sepia de activar el flanqueo. Se puede encontrar con Glance. A ver a quién favorece el timing. Sepia. Sepia prevalece. 4-2. Se gira Petra para acabar con ella. Lo consigue finalmente. Es un 3-2 ahora. El Prowler en busca de la información. Revisando el backside. No encuentra a nadie. Mary, que busca la espalda. Puede pillar ahora. En un mal momento allí, la acaba eliminando, es un 2-2, están ensordecidas, pueden pillar la espalda, se gira, triple para Mary, se queda sola Rita aguantando desde el bowl, le lanzan el tormento, lo tiene que destruir, saben de su posición, tiene el apresar que la encierra, llega el res para Mimi, toca la spike, la defusaba, pero Rita se defiende, acaba con la vida de Pietre, es un 2-1, vuelve a tener tiro fácil Rita, saca la doble, es un mano a mano, Mimi que tiene que retroceder y dejar de intentar el defuse, va a ser ronda para Navi, esta ronda ha sido la mayor troleada que he visto yo de G2 Gozen, 6-5 para Navi Celestials. Bueno, entre esta y la troleada del res anterior en una ronda eco, donde es que no entiendo nada. Final acababa con la que revivía con Resurrección y la propia Mary, pues esta ha sido casi prácticamente a mí, más de lo mismo. Yo es que no entiendo esto, O sea, le lanzan el slow en un lado, por lo tanto ya sabes que por ahí difícilmente se te va a abrir. Le tiras el tormento en el lado opuesto, lo destruye, sabes que está en ese ángulo, ¿claro? En esa posición. Le tiras el apresar y en vez de buscar el cierre de ángulo para proteger a la que está defusando la spike, te pones a defusar sin que nadie te cubra ese hueco. Y claro, era un 3-1 con el res. O sea, no he entendido nada de cómo ha jugado G2 Ghost en ese 3-1. No he entendido absolutamente nada. Mis neuronas han hecho... Parecían palomitas tratando de entender cómo ha jugado y planteando esa situación G2. No lo entiendo. Totalmente. Aparte es que le ha tirado el res a Mimi, que la verdad es que no está dando una bala en este mapa de Pearl. Está fallando el Tour de Force, está fallando con la UP y por lo menos tendrían que haber esperado a que llegara, porque hace la apertura ahí como la ha hecho Rita y por lo menos tienes a Mary defusando y tienes a Mimi cubriéndote. ¿Y el res sobre quién lo tiró? Que no me dio tiempo a verlo. ¿Fue Juliano? Fue sobre Mimi. Fue sobre Mimi. Sí, Mimi, sí, sí. Y luego la otra que quedaba, ¿quién era? Petra, Mary y Mimi, ¿no? Eran las tres que correcto, quedaban. Correcto. Vale. Sí, que le tiró ahí el apresar, justamente. Pues ahí es ellas dos, Mimi y Petra, tendrían que haber jugado juntas haciendo el pick. Y Mary defusando. Era un poco lo que deberían de haber hecho y no hicieron. Pausa táctica, yo creo que más que necesaria, porque ya van dos. Dije yo en el momento que tiraron ese res en la anterior ronda económica que veía momento de hacerlo y han esperado, ¿no? El coach Carcas bastante, ¿no? Yo creo que les ha dado un poquito de tiempo para que ellas mismas igual retomaran un poquito el punto de la partida, pero aquí ha sido más que necesario porque los piqueos han sido un poco, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Última ronda antes del cambio de lado, obviamente la compra de G2 Gozen forzada. Con esa Spectre y escudo ligero para Glance, Bulldog y escudo ligero para Mary, escudo ligero también para Petra y Juliano y Mimi ya sin escudo porque las han dejado tocadas. A priori pinta complicada para G2 Gozen, pero están leyendo bien la intención de Navi de querer entrar en el punto de B. Ya hay tres efectivos, no sé por qué se acaba de ir. Y la entrada que ahora podría ser un pedín más sencilla para Navi Celestials. Y más cuando River acaba con la vida de Petra. 5-4, saca a pasar el Tour de Force. Activa la nébula para denegar la visión. Pozo de la víbora de próxima y también el ocaso por parte de Rita, que obtiene la información. Mira a las tibas, Juliano que quiere abrirse. Quiere activar también la Emperatriz, de hecho la tiene activada. Se ve que se pushea, tres jugadoras marcadas. Juliano en la apertura saca la primera, la segunda para Mimi. Doble para G2, 8 segundos por delante. Tiene que ganar el plante a contrarreloj. Lo consigue hacer Juliano, que acaba la vía de Sepia. Es un 4-1, América acaba con próxima. Abajo que se viene el pozo de la víbora. Sola Gia, 1-4. Activa el pulso, no va a tirar el defuse. Y Juliano en protección saca la triple. Ronda para G2 Gozen. Ahora sí, muy buena ronda de las Samurais, que cierran el bando defensor con empate en el marcador. Sinceramente, yo viendo todo lo que ha gastado Navi Celestials en esta última ronda antes del cambio de bando, yo pensaba que iba a ser fácil para ellas, ¿no? Sobre todo porque tenían armas, habían conseguido una kill, estaban en superioridad y sobre todo el punto de la víbora, ¿no? Que al final te deniega mucha visión. Pero es que Mary está jugando tan sumamente bien, ha bajado aquí, ¡pam! Se ha girado un momento, ya ha visto
a la Viper de Próxima y se llevaba esa kill. Así que ya ahí, denegando ese pozo de la víbora, pues han tenido bastante hecho. Y eso que estaban jugando una semicompra ahí rara, ¿no? Porque no tenían todas las armas disponibles, tenían una Spectre y Bulldog por ahí. Así que nada, buena ronda al final para G2, que bueno, no está nada mal, ¿eh? Cerrar este mapa siendo de ataque con un 6-6 en el marcador, la verdad que está muy, muy bien. Ahora veremos el ataque, que es donde yo creo que son unas bestias, ¿no? Sí, Precisa, sí, sí. precisamente como vimos el otro día. Así que a ver qué es lo Efectivamente. que proponen. Esta debería ser el bando en el que G2 terminara de cerrar el mapa, ¿no? Veremos, todo pasa por esta ronda de pistolas en la que podría intentar hacer Snowball. Juliano que sacaba una, pero G acaba refragueando. 4 para 3 en ventaja para Navi Celestials. Y a todo esto el plant de la Spike que lo van a realizar en el punto de A y van a jugar agresivas en CT. Así que cuidado que se puede liar la ronda para Navi. Sí, han jugado muy bien poniendo ya ese muro, poniendo también esos humitos, así Toma. que uno, Mimi. Mimi que Antes acaba de digo que fallar. falla y antes mete. Sí, Ahora sí perdón. que ha fallado 3 balas, ¿eh? Ahora sí que ha fallado 3 balas con el Headhunter. Se había cacao con Meris. Un 3 para 2. Se defiende Glan sola con vida. 1 para 2. Muy debilitada una de las miembros de Navi. Se abre. Right click para acabar con Sepia. Busca la segunda. Se pone en posición astral. Pero ¿qué hace? Le quería comer. Próxima lo intenta saltando. Y con la clásica, amigos, lo consigue. Ronda de pistolas para Navi. Que retoma la ventaja en el marcador. ¿Qué quería hacer ahí? ¿Quería poner a lo mejor El algún chupo. Yo creo que humo? quería poner el pozo gravitatorio. Ay. Pero claro, cuando ha visto que tenía Próxima tan cerca, ha dicho: no, 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 me quito de esa posición astral porque sería Pues que trolear. le Sigue piqueó. siendo. Sí, Le piqueó es que dos le iba veces. Próxima a comer con todo. Sí. Claro. O sea, es que no sé, yo creo. La ha visto ahí, le ha piqueado esa vez, lo ha intentado y enseguida luego de O tal nuevo, vez, ¿no? o tal vez. Que esta también puede ser, a lo mejor ha hecho un misclick y se ha metido en posición astral cuando no quería. Que esta también Ah, podría bueno, ser. también. Que esta Sí, también sí, 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 podría sí. ser una opción a contemplar. Claro. Sí, porque ha sido un poquito ahí raro. Pero bueno, volvemos a la misma, ¿eh? Navi en el cambio de bando, pues consigue desde la defensa poner esta ronda a favor y ahora pues con esta compra debería de ser el 6-8, ¿no? En el marcador a favor. Así que veremos, ¿no? Veremos qué acaba sucediendo. Tienen ya esas dos Bulldog, tres Spectres y bueno, pues van a jugar esa Sheriff ronda eco, ¿no? Por parte de las chicas de G2 Gozen, que hacen mucho tanteo, mucha toma del medio, ¿no? Que es algo a mí que personalmente en este mapa me gusta mucho porque así puedes transicionar hacia un lado u otro y puedes sorprender bastante por la espalda. Y hay que acaban de pillar a Sepia pusheando. Mimi que saca la segunda. Ojo, que puede ser un eco en el chat. Y esto sí que podría ser el último clavo en el ataúd de Navi Celestial, ¿eh? Rita que quiere aguantar desde el conector. La acaba de ver Petra. El apoyo cercano de Juliano. Veremos qué consigue hacer aquí G2 Gozen. Son 3 jugadoras para intentar pushear a Rita. Lanza el tormento. Lo van a destruir. Se abre Rita. Saca la primera. Busca la segunda. Sigue la doble apertura. Y mientras tanto, Próxima que ejerce presión desde la espalda. Saca la kill desde arte. Próxima quiere la doble. Lo hace sprayeando, corriendo con la Spectre. Triple para Próxima. Sola Mimi. 1 para 3. Headhunter en mano. 3 balas en el cazador de cabezas. No puede disparar ni una. River remata. Octava ronda para Navi. Bueno, pues un poco lo esperado, ¿no? Realmente en esta ronda, aún así han conseguido denegar dos armas, pero bueno, va a ser una siguiente ronda en la que, bueno, creo que han recuperado la Bulldog, ¿no? Ahí para Rita, me alcanzaba a ver. Así que nada, pues en principio sería la compra, ¿no? Para G2 Gozen en este ataque 6-8 en el marcador para Navi. Se vuelve a adelantar, ¿eh? Cuidado, no les pase lo mismo que en el anterior Gemen, porque estamos viendo un poco la repetición, ¿no? Cerraba la primera parte del bando G2 muy bien, pero luego les empezaba a remontar Navi y después de ver cómo jugaban la lectura y una pausa táctica, yo creo que ha sido muy, muy buena. Entonces han empezado ahí a remontar G2 y ha conseguido cerrar el mapa. Veremos aquí, ¿no? Ahora con la compra ya sí que da un poquito más de miedo y veremos Juliano, ¿no? Si consigue esas bajas también para poder tener la ulti y lo mismo Meri, ¿no? Que están a 3 orbes cada una. Obligado ese rendezvous, ese encuentro por parte de River, por esa mirada lasciva que lanzaba Juliano y denegaba el pique agresivo de la jugadora de Navi. 5 para 5, que se mantiene de momento en esta ronda de fullback contra bonus. 3 jugadoras para defender en el punto de B. Sevilla preparada con la flash en la mano. River desde el backside. La flash es buena. 2 jugadoras cegadas se esconden. De momento no hay bajas que lamentar. Se mantiene la igualdad. Sí, no saben muy bien, ¿eh? Porque están también tanteando tanto Mary como Glance por esa zona de A, también haciendo un poquito la incursión Petra en medio, y ahí va a estar un poquito la clave, ¿no? Quizá, creo Wow. que rompía esa camarita y intercambio de kills aquí.
Juliano que acaba con River, que previamente acababa con Mimi, que no está teniendo el mejor de esos mapas aquí en Pearl. ¡Ojo, está aquí Lenarte, que puede ser clave! Petra que pilla Rita revisando detrás de la caja y gana el duelo. 4-3, ventaja para G2, que quiere rotar al punto de Algalope. Misión de G ahora, ganar tiempo, intentar evitar el plante. Rascar alguna arma, veremos cómo lo juega Gia. De momento metida dentro del smoke, el plante que no es realizado todavía. Gia que se abre, acaba con Glan, retrocede, cede el espacio, 14 segundos, aterriza el molly, va a impedir el plante. No, no ha impedido el plante, deja a Mary muy debilitada. Es un 3-3, al retake jugando Navi, quiere reposicionarse Mary. También lo hace Petra, aguantando desde el conector, desde main, que lo hará Juliano. Aterriza el molly, no afecta a Juliano, que sigue aguantando sin exponerse en exceso. Deja que sean sus compañeras las que traten de hacer la labor de distracción. Juliano que aguanta, Petra que acaba con próxima, es un 3-2. Juliano que ahora sí se quiere abrir, acaba con la primera. Desvanecer, se hace invisible, doble apertura y triple para Juliano que cierra. Ronda fullback que anota G2, que recupera y remonta ligeramente rondas en el marcador. Sí, esta ronda era más que necesaria, ¿no? También para G2 Ghosts, sobre todo porque si la perdían era la compra contra la bonus de Navi Celestials. Iban a empezar otra vez con esa eco, ¿no? Me gustó mucho, yo creo que la clave estuvo en Petra porque rompió esa marca registrada, con lo cual hizo que una de las componentes de Navi Celestials tuviera que moverse por ahí. Creo que era precisamente Rita, ¿no? Acababa sí. Con ella en la zona más o menos por ahí de arte, creo que fue, y al final pues obligas, ¿no?, a mover alguna de las componentes de Navi y luego ya puedes hacer la ejecución en el punto de A. Y me gustó también cómo retomaron las posiciones, ¿eh?, porque Mary estaba muy muy debilitada, no tenía la cura disponible porque ya la había gastado, y luego tomaron las posiciones perfectamente para hacer los refracts y conseguir esas kills. Así que la verdad que ha sido una ronda bastante bonita por parte de G2, y a ver la siguiente, ¿no? Nos vamos ya a la ronda 16 y podría ser el empate, ¿no?, en el marcador para G2 Ghosts. Pues veremos si lo consiguen. Activa la Imperatriz de Juliano. Mirada lastiva, quiere atravesar esa cortina de Viper, pero se chocaba con el muro y acaba cayendo. Petra sprayando a través de la cortina, acaba con próxima. 4-4. Gia que quiere aguantar ahora desde la parte superior, desde la torre. Dentro del propio smoke que ha lanzado Petra. Pulso Nova que afecta a Mary, pero no le impide el plante. Petra que se abre, acaba con la vida de Gia, busca una más. Se ve que acaba con Mimi, es un 3-3. Aguantando todavía detrás del murito las jugadoras de G2 Ghosts, no puede escapar. Petra que está encerrada, aún así saca la triple, quiere el 4K, una bala en la recámara, tiene que recargar. Se ve muy debilitada detrás del muro, acaba muriendo a manos de Petra, que quiere el Dios. ¡Ace para Petra! ¡Ace para la neerlandesa! Octava ronda para G2Ghosts, en que pone las tablas en el marcador. Uf, pues la verdad que pintaba un poquito a desastre, ¿no? Sobre todo por la activación ahí de Juliano con esa emperatriz, con esta reina. Pero luego le salió las mil maravillas. Yo creo que la ronda precisamente se la ha hecho su jugadora, ¿no? Esa última bala precisamente ahí antes de recargar, luego otra apertura, otra ahí. Ha jugado, la verdad, que ha holdeado tan bien detrás de este muro, de este orbe barrera de su compañera Mary, que, bueno, la verdad que ha holdeado ahí muy bien el Ghostland y al final pues es el empate, ¿no? Que era un poquito lo que mencionaba que podía ser. Y ojito Juliano, ¿eh? Haciendo ya la open kill. El demonio. Sí, ya se ha activado Juliano, ¿eh? Espérate, que quiere revisar el push de Rita. Pues aquí, Rita que ha castigado la agresividad de Juliano para acabar con ella. Ese arma gratuito para Navi ahora. Y cuidado con Gia, ¿eh? Cuidado con Gia, con la Baki que quería jugar y hacer travesuras en el smoke. Mimi le ha pegado la bala en la cabeza. Acaba con ella. 4-3. Al retake va a jugar Navi. Y van a llegar las tres jugadoras por la espalda. Veremos cómo la afrenta ahora G2 Ghosts en Glance, que va a aguantar desde la zona del orbe. Ha visto una bala llover. Mary que le tiene el cruce al contacto de Mary, que Glance se va a abrir y aquí debería terminar la ronda. Prowler destruido. Glance que sigue aguantando pacientemente. Mary que va a lanzar el segundo orbe de ralentización. Pop flash en la apertura. Mary saca la primera. Se abre Glance. Saca la segunda. Próxima que remata la vida sobre Glance. Pero es 1-3. Imposible para Próxima. Y G2 Ghosts que va a retomar la ventaja en el marcador. Va a ser la novena en 3, 2, 1. Próxima que acaba con la vida de Mary. Todavía no. Unos segunditos más de incertidumbre en el marcador. Pero no va a haber mucho tiempo para defusar la Spike. Va a retroceder Próxima. Y ahora sí, la novena que va a subir para las Samurais.
Sí, y ahora está bien por lo menos que guarde esa arma, ¿no? Esa Vandal, pero ojito, con Próxima, que llegaba ahí con bastantes ganas. Y luego la clave yo creo que también estuvo en Juliano, perfectamente jugando esa agresiva sola en la zona de B, que se llevaba por delante una jugadora de Navi Celestials, pero a Rita la dejaba a nada, a 20 puntos de vida o incluso menos, con lo cual ha sacado bastante rentabilidad ahí en esa ronda. Luego el ejecute en A también ha sido muy, muy bueno. Y nada, pues al final es que también era un poco ronda transitoria, sin más, porque era una eco, ¿no? Realmente de Navi Celestials. Gia también intentando ahí jugar en la corta distancia, pero puseaban muy bien también todas juntas, ¿no? Las componentes de G2 Gousen se la encontraban ahí rápidamente, la mataban. Así que nada, de nuevo parece que empieza como a calentar, ¿no? Entrar en calor G2 Gousen. Yo creo que analizar un poquito también cómo juegan las rivales y poco a poco a hacer la remontada. Sin embargo, me está gustando bastante cómo está jugando Navi Celestials. Creo que lo que te comentaba al principio, Uri, me pone bastante feliz por eso, porque antes yo veía a un G2 Gousen, por lo menos en las dos anteriores temporadas de Game Changers, como mucho más rotundas, mucho más contundentes, ganando de manera como bastante sencilla. Es verdad que tienen rondas de ese estilo, que las ejecutan muy, muy bien y parece que vayan sobradas total y absolutamente por el mapa, pero creo que les está costando, y a Gildex también lleva un torneo que también les está costando. Entonces, eso es que ha subido bastante el nivel del resto de equipos. Y es bonito, ¿no? Ver que no sea siempre el mismo equipo el que lo gane todo. Aún así, es verdad que va 1-0 en el marcador, que pinta bastante bien para este equipo. Pero aún así creo que bastante respeto y jugando muy bien, el equipo rival Navi Celestials. Pues esta ronda que podríamos decir prácticamente que puede ser ronda de mapa y de partido, ¿eh? Si no la gana Navi, se pueden ver contra las cuerdas en el partido ante una próxima. ¡Eco! Se desvanece el smoke. Glance y Juliano que pasan la escoba, pero no pasa nada. Próxima que está atenta y pone una doble que le da la ventaja numérica de nuevo a Navi Celestials. Glance con problemas ahora, rodeado doble apertura. Que bien lo acaba de hacer Navi. 1-3 al que tiene que hacer frente Petra. Ronda prácticamente imposible para ella. Sí, la verdad que pinta bastante bien, ¿no? Para Navi precisamente porque, bueno, estamos viendo aquí en esta zona, pero también nos perdíamos yo creo que alguna que por la zona de B. Y ahora cuidado Petra, que está sola, pero bueno, no es imposible, ¿eh? Realmente, uy, aquí asomó antes de tiempo y nada, al final pues acaba cerrando esta ronda. Yo estaba de acuerdo, creo que si esta ronda la perdía el Navi, realmente lo iba a tener bastante complicado. Es lo mismo que ha pasado en el anterior mapa, cuando ha puesto el 10 a... hubiera sido 18, cuando puso el 18 en el marcador, G2 en Haven, al final se acabó decantando, ¿no? A su favor, así que esta ronda era bastante, bastante importante. Glance aquí que hacía una primera kill muy, muy buena, pero luego la apertura de las dos jugadoras de Navi Celestials era buenísima. Y ahí estamos viendo también alguna de las kills que creo que no vimos anteriormente. Y nada, pues sin más, 9-9 en el marcador y veremos, ¿no? Al final, ahora van a hacer como una medio forzada. Bueno, no, tenían todavía créditos, sí, sí, sí. Las chicas de G2 Gousen, sí, iba a jugar con el Tour de Force, ¿no? Mim. Pozo de la Víbora en el medio para denegar el acceso por dobles puertas y por Arte, pero no deniega prácticamente nada en Arte. No. Brawler, ya tienen la info de que no hay nadie en esa zona y pueden seguir avanzando por allí las palabras de G2 Gousen. Sepia que revisaba y ha visto a varias jugadoras de G2 que seguían o que pretendían avanzar por allí, aunque de momento se mantiene el 5-5. Sí, ha sido un poco raro, ¿no? Ahí en esa zona de medio. Es verdad que es muy importante en este mapa, lo reitero, pero es cierto que se le han colado bastante fácil, ¿no? Sin ningún tipo de oposición ahí a Próxima. Así que yo creo que es una ulti malgastada un poco cuando quizá podrías haber holdeado alguno de los puntos, ¿no? Realmente. Así que veremos, porque ahora incluso van a intentar hacer la incursión y veremos si son capaces de matarlo o si no, van a hacer la rotación por la otra parte a B, ¿no? Que es donde parece que quieren acabar las chicas de G2, aunque están aguantando ojo, el medio, ¿eh? ¡Ojo! Próxima, que ha visto dos siluetas, ha sprayado las balas, ha spoteado su posición y Rita en cobertura acá con Juliano.
Es un 5 para 4, ventaja para G2 Ghost en revisada espalda. Petra ha localizado jugadoras, pero no consigue acabar con ninguna. Es Rita quien acaba con ella, pero Mary muy atenta acaba con la vía de rebar para dejar la ronda en un 4 para 3. X-Pipe plantada al retake que está jugando Navi Celestials. Tres jugadoras que vienen por la espalda para ejercer presión. Encargada para hacerle el ruido desde la superioridad sepia, pero caen por la espalda sus compañeras. Glass que las limpia. Una a una, triple para la rusa. Se queda sola sepia. Uno para 3, lo deja uno para 2. Saca el Headhunter Mimi y remata la kill. Décima ronda para G2. Con lo bien que lo había hecho, ¿eh? Realmente Ainavi, sobre todo en la zona del medio, que al final sí que entre Próxima y Rita conseguían llevarse esas dos bajas. Pero creo que Glance ha tenido aquí la ronda total y absolutamente, ¿no? Desde la zona de B, aquí lo estamos viendo. Es que no limpian o no miran por lo menos ese ángulo. Y al final pues son dos bajas bastante fáciles y luego la tercera, ¿no? Realmente. Y mientras tanto, el resto de sus compañeros holdeando ahí en punto, nuevamente con este orbe de barrera, ganando tiempo y refugiándose detrás de él. Así que tenían varias zonas cubiertas y jugando en superioridad, ¿no? Tanto dentro del punto como luego pues la clave estuvo ahí por parte de Glance. Ahora una ronda eco por parte de Navi, que bueno, empieza bien para G2. Empieza muy bien, hay res también disponible, aunque de momento River hace que ese res no sirva para demasiado. 4 para 3, se mantiene la ventaja numérica para G2 Ghost en el muro que deniega la visión a River. Le plantan la Spike, puede llegar a ver la coleta de Sage, no lo hace. Se mantiene el 4 para 3, llega desde CT, Sefia con esa Marshall en manos. Va a intentar un quickscope de fantasía, pero Glance acaba con ella. 4 para 2. Viene Próxima ejerciendo presión ahora por la espalda. Cápsula de veneno para denegar la zona del kiosco. Está encerrada, apresada. Petra que la remata. Sola River. Mary le vuela la cabeza. Undécima ronda facilita para G2 Gozen. Sí, y aquí han vuelto a comprar, ¿no? Estaban en ronda eco las chicas de Navi, así que bueno, al final creo que han sacado alguna arma, pero poquita cosa, ¿no? El 11-9 en el marcador y ahora ya sí, compra contra compra y es muy importante. Ronda de partido. Esta ronda, sí, porque como sea para G2, ya yo creo que la siguiente ya les va a forzar, tienen la economía muy, muy mal. O sea, esta ronda ahora mismo Navi o consigue poner el 11-10, o si no, aún así tendrían para la siguiente compra, porque están muy bien, ¿no? G2 acaban metiendo varias rondas bastante seguidas, continuas, con lo cual, pues aunque perdieran, tendrían como otra oportunidad para poner otro punto más en el marcador. Cuida con Rita, que está bastante acertada en este mapa. Sí, Rita que acaba de eliminar a Mimi. 5 para 4, ventaja para Navi. Se ve que sigue aguantando desde arte. Han destruido esa marca registrada de dobles puertas. Se tiene que abrir y Glance, muy inteligente, sabía que se iba a abrir una jugadora de Navi y la estaba esperando y la elimina. 4 para 4 con Giuliano y Petra coladas hasta el final, hasta la base enemiga, Tanim. Sí. Y han hecho un poco lo mismo, ¿eh? Se rompen esa marca registrada y ya obligas, ¿no? A mover a una de las componentes de Navi Celestials a mirar ese medio para dar la info y justamente pues estaba holdeando ahí precisamente muy bien Glance, ¿no? Entonces es un poco, eso ya lo hemos visto en alguna que otra ronda, así que jugando de manera bastante, bastante inteligente, ¿no? G2. Y bueno, cuidado porque igual les hacen un poquito el sándwich, ¿eh? Sí, efectivamente. El intercambio de base es que puede ser peligroso ahora para las jugadoras de G2. Rita, que acaba con Petra, retrocede, quiere aguantar y sacar también la triple. Triple para Rita. Spike plantada al Rita jugando Navi Celestials. Glance, que cae a manos de su homónimo Gia, que la elimina. Se queda sola Mary. 1 para 4. Tiene muy complicada. Una de las últimas incorporaciones de G2 Ghost en espoteada por el tormento. Aún así saca la kill sobre Gia. Quiere la segunda. Está aguantando en el backside. Se abre River. Cierra la turca. La ronda para Navi Celestials, que salva una ronda capital para ellas. 11-10. Sí, la verdad que poniendo emoción, ¿eh? Aquí en esta final del upper bracket, en esta Game Changers, y poniendo el 10, ¿no? Dobles dígitos en el marcador a favor, y lo han jugado muy bien, ¿no? Porque han hecho lectura perfecta de que iban a ejecutar finalmente en esa zona de A, y llegando por ambas partes, ¿no? Desde respawn y consiguiendo esas bajas. La verdad que ahí no estuvo aceptada Giuliano, y sí lo está haciendo Rita, ¿no? Que me parece que está jugando un mapazo. La iniciadora de este Navi Celestials, tremendo. Así que nada, les da un poquito de aire realmente para esta ronda número 22.
y a ver cómo la juegan. Tienen, de todas maneras, lo que comentábamos, una oportunidad más G2, porque tienen compra, ¿no? Y van económicamente muy bien, así que de nuevo full buy contra full buy. Y empieza bien esta ronda para Navi nuevamente. River que elimina a Petra. 5 para 4. Ventaja numérica para Navi Celestials. Y de nuevo G2 que quiere responder con una toma del medio, con una presión en arte y en dobles puertas, destruyendo esa marca registrada. Y a partir de ahí, mover la defensa y tratar de buscar una entrada en alguno de los dos sites. Sí, y qué pena, ¿no? Que no tuviera ese res para lanzarlo ahí a Petra, porque creo que lo volvió a gastar en otra de las rondas anteriores sin mucho éxito. La verdad que Meri está jugando muy bien este Pearl en lo que a Aim se refiere, ¿no? Ya hemos visto ahí jugadas muy brillantes. Cuidado aquí, Juliano acaba con Gia, pero en cuanto a uso de la resurrección, un poco discutible, ¿no? Sí, sí, sí. Llega la separación cósmica. Y veremos, porque el CM del Olvar también ha hecho acto de presencia. Bueno, bueno, bueno. Apertura de Sevilla y próxima a la doble para cada una. Un décima ronda para Navi, que vuelve a poner el empate en el marcador. Es que este mapa, la zona de A, me parece complicadísima entrar precisamente por eso, ¿no? Porque entras en modo piña, justamente por donde estaban entrando todas las chicas de G2. Y con que se sitúen en ambos lados, te hacen un refrag precioso, como hemos visto ahí, ¿no? Sepia 2 por un lado y luego próxima 2 por el otro, ¿no? Que ahí estamos viendo. Time out de G2, esta pausa más que necesaria, porque de nuevo, ¿no? Yo creo que para poner un poquito de calma y corregir esos pequeños errores que quizás se están viendo un poquito más en G2 que en otras ocasiones, y sobre todo porque ahora, bueno, siguen teniendo para comprar esas bandas. Un escudo pequeñito por ahí vamos a ver en Meri. Dos ultis que sí que pueden ser muy buenas, ¿no? Esta de Petra sobre todo. Pero ojito, ¿eh? Que como se les escape esta ronda es decisiva para los dos equipos. Tienen que plantear sí. Algo, alguna ejecución, alguna estrategia, alguna táctica y agresiva, porque el que meta este punto ya es clave, porque si no, economía... La economía, por lo menos, de G2 Gozen, mucho más dolida que la de Navi Celestials, ¿eh? Porque aún tendrían, ¿no? para comprar en la siguiente ronda, por lo menos dos de las componentes, 4.700, 5.000 créditos, y sobre todo si guardan algún arma, que no acaban muriendo todas, consiguen guardar, pues estarían muy bien de cara a la siguiente ronda. Y ojito, que tenemos una técnica, no habíamos visto en toda la tarde todavía, Uri. La primera pausa técnica de la tarde. Y como bien decías, ¿no? Esta ronda es importantísima, pero sobre todo para G2. Si la pierden, no tendrían economía para salvar el punto de mapa. Y Navi Celestials podría verse con una oportunidad de oro, ¿no? Para forzar el Decider y mandarnos a ese Breeze, que sería el tercer mapa. Veremos cómo va esa pausa técnica. No tenemos información, no sabemos si dura mucho, si dura poco, si es que se le ha caído el internet a una, si es que han tenido que algún otro problema. Vamos a estar atentos, pero espero que no se alargue mucho esta pausa técnica, porque el partido está al rojo vivo y queremos que termine ya. Está, la verdad que está para cualquiera, como hemos visto en Heaven, y como yo te quería comentar que puede estar Breeze, porque creo que yo antes de empezar el día de hoy me iba a marcar un triple diciéndote los mapas que se iban a jugar. Lo cierto es que hubiera acertado dos, porque no pensaba que se fuera a jugar Pearl, aunque es verdad que G2 sí que es de los pocos equipos que no han jugado muy bien. Pensaba que se iba a jugar Ascent, Haven, sí. Seguro lo tenía, y un Breeze, porque en Breeze realmente Navi Celestials es buena. Y G2 Gozen también, han jugado tanto en esta Game Changers como luego también en el global, y es un buen mapa para los dos equipos, así que realmente estamos viendo que los dos mapas por el momento están siendo para cualquiera, y si nos vamos a un Decider, yo no la tengo todas conmigo de que sea para G2. Es cierto que el primer mapa han conseguido cerrarlo, también yo creo porque llevan muchísimo tiempo jugando juntas. Yo creo que el núcleo de G2 es esta triada de Juliano, Petra y Mimi, que vienen de anteriormente de otros equipos de Counter-Strike, como Secret, Besiktas y demás.
Entonces, quizá la experiencia puede ser un grado como para cerrar el mapa y en estas rondas tan decisivas saber calmar muy bien los nervios, ¿no? Pero aún así, en modo de ejecución, jugadas, AEM y todo, estoy viendo la verdad que mucha paridad, ¿no? Entre ambos equipos y el Breeze, la verdad que puede estar para cualquiera, sinceramente, sobre todo viendo las estadísticas de los dos equipos en este mapa. Así que nada, se pondría también emocionante. No me importaría ir a ver un tercer mapa y Breeze, la verdad que es un mapa que también me gusta bastante. Nos gusta mucho el Breeze a todos. Yo voy a aprovechar esta pausa técnica para preguntar. Y que, por cierto, justo cuando voy a preguntar, se acaba la pausa técnica. Un loco. A mí no me preguntes, que yo no sé Pero. nada. Nos vamos al Decider o cierra aquí G2. Preguntemos al chat. Chat, hablen. ¿Cierra G2 o nos vamos al Decider? Y también se lo pregunto a Emma, que ha llegado también para castear el próximo partido. Si nos vamos al Overtime o no. Emma, dime. Cierra G2, dice Emma, que también está con muchas ganas de castear el Ojo. próximo partido. De momento, la ronda decisiva empieza con la Open Kill de G2 Gozen, acabando con Sepia, 5 para 4. Sí, lo que pasa es que Petra está muy tocadita de vida, ¿eh? Y cuidado. Cuidado ahora, Juliano, poniendo también la segunda. Están muy tocadas las dos de vida, así que a ¡Uy, qué ver. bien! Muy bien próxima, ¿eh? Muy bien próxima. Saca la doble. Deja la ronda en un 3 para 3. La entrada que va a ser en el punto de B. Y de nuevo, quieren repetir la de jugar agresiva en CT. Mimi, que saca una kill que era fundamental. 3 para 2. Ventaja para G2, que sigue en el empeño de seguir pusheando la base enemiga. Próxima 70 puntos de vida. El primer tiro que lo tiene Glan. Se lleva la balita a la rusa. Mimi que va a tratar de hacer la apertura. Sigue aguantando Mimi. Operator en mano para River. Mimi que se reposiciona en flores. Apertura ahora sí acaba con Próxima. Es 1 para 2 con River solita ante el peligro. Tiene un slow que le deniega el avance momentáneo. Va a saltar por el ventanal. Se encuentra con Mimi que cierra. Triple para la jugadora del G2 Gozen, que le da el punto de partido a su equipo. Ojo, pues lo tenían bastante bien pensado para esta ronda. Nada, como en la zona del medio, se lleva esas dos open kill, Juliano, muy bien, muy tocadas de vida, dos de las componentes de G2 Gozen. Tenía por ahí también, yo creo que el orbe de curación, no sé si lo llegó a gastar, y luego la ejecución, ¿no? En la entrada al punto de A también muy rápido, el plante también muy rápido, y luego, pues jugando de esta manera ahí agresiva, te la juegas, ¿no? Es el todo o nada. Te puede salir bien, que te puede salir mal la agresiva, pero finalmente han estado acertados con las balas, han acabado comiendo muy bien, muy rápido y sacando esas kills. Así que nada, punto de mapa ahora mismo para G2 Gozen, que bueno, aún así sigue teniendo compra, ¿eh? Las chicas de Navi Celestials. Parecía que no, pero sí, todavía tienen economía para jugar esta ronda con armas y escudos grandes. Recordar a la gente del chat que el próximo partido lo juega Guildex contra la perdedora de este partido, que podría bien ser Navi si pierde esta ronda. Y ese partido lo van a castear Sergio Ferra, acompañado de Emma Pache, a la que ya tengo a mi lado, muy atenta a lo que está sucediendo en este partido, con los ojos como platos, para no perderse detalle de lo que está sucediendo. Open kill para Navi, 5 para 4. Sí, y bueno, podría tratar Mary quizá de buscar algún orbe y buscar también alguna kill para tener ese res, pero es verdad que Juliana ha muerto en la otra punta del mapa y parece que quieren ejecutar el plante en este punto de A, donde ya Gia les está esperando. Pues vemos esta kill de Petra que recorta diferencias. 4 para 3. El Prowler destruido. Glance que sigue aguantando. En default con la Spike en mano. Posición astral marcada por el tormento. Fakea el plante. De nuevo posición astral. Tiene que llegar la protección de Petra, que revisa el ángulo izquierdo. Está marcada y encerrada Glance. Lo tiene muy difícil. Triple apertura. River con una. Sigue aguantando Glance. Mimi en protección. Saca una doble. 13 segundos por delante. Se queda sola Rita. 1 para 2. Ahora sí. Realiza el plante Glance. Rita que lo tiene que intentar. Lo tiene que conseguir Rita si quiere forzar el overtime. Saca la primera. Glance encerrada. Mano a mano. Rita Glance. Se reposiciona Glance. La rusa jugando muy inteligentemente. Jugando en luces. A ver cómo lo hace Rita. Que busca una nueva opción de tiro. Revisando main. No está allí Glance. Que sigue aguantando en luces. Quietecito. Con el Ofangel preciso, vida al completo. Ahora la que tiene Rita, que puede tener en sus manos el forzar el overtime. El tormento es bueno, spotea Glance, lo destruye la rusa. Sigue abriéndose poco a poco al shift. El tiro es clave, 68 puntos de vida. Busca una nueva opción, Rita. ¡Uf! ¡Glance que cierra! ¡Victoria de G2 por 2 a 0! Se clasifican las Samuráis a la gran final de mañana. Y Navi que va a tener que jugar a continuación contra Guildex para el segundo spot en la gran final.
Uf, pues lo que te decía yo, ¿eh? Yo creo que la experiencia es un grado y qué bien han jugado esta última ronda las chicas de G2 Gosen haciendo todo el rato el fake del plante. Y con esto, la paciencia esperando a que les pusieran y consiguiendo esas bajas, que la verdad que me parecía bastante complicado que acabaran ganando esa ronda, sobre todo ahí en este punto de A, que al final te comen también bastante rápido y luego, sobre todo, porque yo creo que la iniciadora del equipo de Navi Celestes estaba muy, muy acertada durante todo este segundo mapa. Pero bueno, al final es un poco el grado, la experiencia, el control de los nervios de acero y finalmente pues vuelven a cerrar un mapa que ha estado bastante disputado, ¿eh? Pues sí, muy disputado, más de lo que ha estado el Haven. La verdad, el Sí. Haven ha tenido un momento en el que parecía que Na'Vi lo podía remontar, pero en líneas generales G2 ha sido muy superior. En cambio, en este Pearl no ha habido ningún momento en el que hubiese un equipo muy alejado en el marcador, ¿no? Sino que siempre era un tuya mía, tuya mía, tuya mía, un toma y daca, y al final, en el intercambio de golpes, quien ha salido vencedor ha sido G2 Gosen, que se clasifica para la gran final de mañana venciendo por 2 a 0. Y ahora Na'Vi, difícil lo que le viene por delante porque no tiene apenas tiempo para descansar, que tiene que volver a jugar un mejor de tres contra un Gildex que viene fresquito después de, a ver, bueno, después de la maratoniana jornada del día de ayer. Hoy, pues de momento ha estado chill, con la libretita tomando apuntes, y ahora frescas, sin desgaste, van a jugar este mejor de tres en plenas garantías contra este equipo de Na'Vi que viene ya un poco más cansada después de 2 mapas contra G2 Gosen y de la intensidad que han sido. Dicho esto, como decíamos antes, Sergio y Emma van a estar aquí para narraros el próximo partido y nosotros también, que nos vamos a despedir, nosotros particularmente, hasta mañana, que volveremos Sí. para los primeros mapas de la gran final. Así que hacemos un alto Eso en el es. camino. Tanim, un placer Un estar placer. contigo, como siempre, mañana que repetiremos y nos vamos a una breve pausa para hacer luego el segundo partido. Hasta ahora. Chao. Chao. Thank you.